Amb l'entrada de la primavera és hora de renovar el nostre armari. Colors intensos, looks d'esport, roba, missatges i fotografies estampades són les tendències per a aquesta estació que comença. ¿Qué vamos a tener este año 2014? Bueno, fundamental el color, muchísimo color. Colores intensos, azules, naranjas, verdes. ¿Qué otras tendencias vamos a lucir este año? Bueno, pues mira, un deportivo chic. Un pantalón de chándal, pero con una forma bastante diferente. Tenemos aquí un vestidito que es de pantalón de chándal, pero que es un vestido muy informal para llevarte a la playa, pero también para llevarte, por ejemplo, al puerto, a pasear, a comer. Tiene una gran utilidad, lo puedes amortizar bastante, es práctico, además le sienta fenomenal a todo el mundo, con una estructura bastante recta, con lo cual no tenemos ningún problema de figura, nos oculta esas cosas que no queramos enseñar demasiado, así que funciona muy bien. Vaqueros joya, que como ves, van a llevar aplicaciones. Hay que ser un poco valiente para llevar estos vaqueros. No a todo el mundo le gustan, eso lo reconozco, pero lo cierto es que sientan muy bien. Procurar que sea de acuerdo a la figura, van a venir muy altos los vaqueros esta vez de cintura. Cuidado con las barriguitas, un poco porque marcan demasiado. Esos vaqueros que en Estados Unidos se les llama los vaqueros de mamá, que son muy altos. Hay que ir con cuidado con eso. Pero lo cierto es que la joya le da ya un toque de sofisticación al vaquero que hace que lo podamos lucir en cualquier ocasión. Para irnos a una fiesta, a un evento, con un taconazo muy alto, de manera que el vaquero ya por sí solo va a lucir estupendamente bien. Veremos dorados, plateados, en casi todas las prendas. Acordaros, si tenemos que probar el dorado o el plateado para ver cuál nos sienta mejor, lo acercamos al rostro, el que nos haga lucir mejor, el que diga, por favor, qué rostro tan bonito como brilla, ese es el que nos sienta bien. Veremos pantalones que no son estrechos, demasiado estrechos, sino que van un poco más baggy, de manera que vas cómoda, que vas tranquila, que no marcan en exceso. Otra cosa que me gusta son estos bolsitos, hippie chic. Se va a llevar esta temporada, vuelve, nunca es que se haya ido del todo, pero vamos a retomarlo, a reavivarlo. ¿Y cómo lo podemos hacer? No solamente con los complementos, sino también con el vestido. Por ejemplo, este, que nos sirve para ir a la playa, para ir a un evento o para ir a comer, por ejemplo. ¿De qué dependerá? De los zapatos. Puedo ponerle un taconazo impresionante o puedo llevarlo con unas sandalias planas. Está en un color muy fuerte. A mucha gente le asusta lo del color, pero realmente es que sienta bien. Y este estilo de vestido, esta estructura, este patronaje, sienta bien a casi todas las mujeres. Tomad nota, señoras, porque este es el patronaje que os va a sentar muy bien. Bueno, como ves, tenemos aquí collares joya. Los collares joya consiguen hacer destacar una blusa tan sencilla como esta, y si no, vamos a ver la diferencia. Aquí lo tenemos con ella. Si le quitamos el collar, nos queda una blusa simple, sencilla, pero que no dice absolutamente nada. En cambio, si se lo volvemos a colocar, vemos que la blusa no la podemos llevar a cualquier sitio. Desde el trabajo, aunque lo veáis muy grande, no necesariamente significa que sea para una fiesta, sino que es para hacer que la prenda que llevo arriba destaque y se vea muchísimo mejor y la pueda utilizar para diversas ocasiones. El complemento ideal, una pulsera joya o una pulsera con colores que combine ambas cosas. Se llevan los mix. Vamos a combinar bastante esta primavera-verano todos los estilos, o al menos aquellos que sean bastante parecidos. Vamos a combinar colores que en principio nos parece que no tienen nada que ver, pero que en el fondo quedan estupendos. Si nos asusta combinarlo con las prendas, lo ideal es que lo combinemos con los complementos. Sandalias con todo tipo de aplicaciones, con unos pies bien cuidados, por favor, ojo, pero que quedan muy bien y que también levantan nuestro look, que van a levantar una faldita, una minifalda. ¿Qué complementos tenemos además de la sandalia? Los bolsos. Bolsos con mensaje, como veis, va a ser la temporada de los mensajes, y que nos sirven para también cambiar el look, el estilismo y, por supuesto, darle vida a esa imagen que a lo mejor de otra manera no nos atrevemos tanto. Idò, aquestes són les tendències per enguany. Ara només ens falta atrevir-nos a mesclar colors i a utilitzar aquests complements joia per anar a la darrera moda.